Rosy Galindo. Y Juan Manuel Cao, muy buenas tardes. Un hombre decide, intenta masacrar a su familia antes de suicidarse. A su mujer y a sus hijos. Vamos a pasar directamente con Erika Carrillo y todo el reporte de lo que ocurrió, Erika. Hola, ¿qué tal? Así es. Precisamente esta madre de familia de 43 años y su hija mayor de 14 a esta hora libran una fuerte batalla por reponerse de esas heridas de balas que recibieron anoche. No tuvo la misma suerte un pequeño de 11 años que también fue víctima de esa balacera dentro de esta casa. Hoy todos los vecinos con los que hemos hablado, inclusive algunas personas que los conocían en la escuela, dijeron que no entendían qué pasó por la mente de Carlos Zúñiga. Nadie puede explicarse hoy los motivos que tuvo Carlos Zúñiga, un padre de familia y aparentemente un esposo ejemplar, para tomar un rifle y dispararle a su esposa Michelle, a sus hijos Loren de 14 años y Estefan de 11, y luego quitarse la vida dentro de la vivienda que compartieron juntos durante más de una década. ¿Alguna vez habían visto algo de pronto de violencia doméstica? Jamás, jamás, jamás. Ahí no se sentía un grito, una bulla, nada. Un matrimonio muy bueno. Ella es americana y él es colombiano. Al llegar a la casa ubicada en Shenandoah, los agentes policiales de Miami hallaron el cuerpo sin vida del hombre colombiano de 45 años de edad. Su esposa e hijos agonizaban por los balazos y fueron llevados de emergencia al hospital Jackson. El niño de la pareja, Estefan Zúñiga, no sobrevivió a las heridas y falleció esta mañana en el hospital. Y digo, entonces lo que sentí antes fueron unos tiros, porque habían sido como cuatro. Pero el último fue el clarito. Parece que fue donde él se mató. En la escuela Coral Way, a donde asisten los menores, dicen estar conmocionados con la tragedia. Pues Michelle Zúñiga es conocida aquí como una madre que suele participar en las actividades de sus hijos. No, figúrese, en la escuela esto ha sido terrible, esto no... El matrimonio Zúñiga era propietario de una empresa de globos aerostáticos. La página web que tenían en internet fue bloqueada hoy. Familiares que visitaban el hospital y la casa evitaron durante el día hablar con la prensa. Y aquí en el hospital esta tarde, bien, esta tarde aquí en el hospital, varias personas que conocen a la familia nos dijeron, primero, que él no tenía muchas personas allegadas aquí en Miami. Ella tampoco tiene familia aquí, su familia del estado de Missouri. También hablamos con uno de los maestros del niño que murió, Stephen Zúñiga, nos dijo que era nadador, que hace 6 meses hacía parte del equipo de natación de su escuela. Esta historia apenas está en este momento evolucionando, aún no se ha dado un último parte médico sobre la condición de la niña, aunque se dice que está sumamente grave. Erika.